Hola, Jeremías, vamos a esperar un ratito mientras se conectan los demás. Ok, teacher, está bien, está bien. A las 8:07 empezamos, ¿ok? Vamos a esperar un ratito más. Okay. Silvita, quizá tuvo problemas de conexión, ¿verdad? Ya se me fue otra vez. Holman. Okay. Remember yesterday we were talking about Kenen. ¿Cuál era el otro que estábamos viendo? Should. Should. Ajá, you should. Yes. Yes, yes. ¿De eso todo claro los que están acá? Yes. Yes, teacher, solo el should, creo que me cuesta un poquito más que el can. Sí, lo que pasa es que va, por ejemplo, el should es por, es, acuérdese, es consejo o suggestion. Ahora vamos a seguir viendo un poquito de eso, ¿ok? Para que nos quede claro.
Okay. Welcome Marvin, good evening, Silvita, creo que no puede conectar. Ok, vamos a hacer algo. Yo les voy a decir una palabra y ustedes me van a decir qué se les viene a la mente, ¿ok? Van a relacionar la palabra. For example, if I say computer. Mouse. Mouse, yes, excellent. Jeremías, boy. Girl. Girl, muy bien, excellent, thank you. Holman, student. Books. Books, muy bien. Marvin, cell phone. New cell phone. ¿Cómo? New cell phone. Yes. ¿Cuál era el detalle? Hacerlo. O sea, yo les iba a decir una palabra y ustedes me iban a decir la primera que se les viniera a la mente. Cell. Ajá, y si yo le digo cell phone. Picture. Picture, muy bien. Entonces, los que se acaban de conectar, como ya escucharon, ¿verdad? ¿Qué es lo que se les viene a la mente con una palabra que yo les voy a decir? Ok, Esther. Sí. News, o sea, noticias. TV. TV, muy bien. Eduardo, newspaper. Silvita, ¿nos escucha? Oh, ¿verdad? Imagino que tienen problemas de conexión. Eliseo, Álvaro, welcome to class. Se conectan en pareja, ya lo vi. Se ponen de acuerdo. Me hace un enorme favor. No tengo teléfono todavía, pero logré prestar uno solo para activar el WhatsApp en mi computador. Entonces sí me agregó al grupo, pero no tengo acceso a él. Puede escribir a alguien hola para yo ya tener. Porfa. Me hacen ese enorme favor. Mil gracias. Gracias, gracias, Eduardo. Y no sé quién es Flores. Flores, solo así aparece Flores. Eliseo, gracias. Eliseo. Ok. Lorenita. Quiero que esté la mayoría, pero al final de la clase vamos a hacer una mini presentation, ¿ok? No me vayan a ir, que ya vi quiénes están, ya les voy a tomar screenshot. Vamos a empezar.
Recuerdan que ayer estábamos viendo de can and should. ¿Se acuerdan de eso? Entonces vamos a seguir hablando de should, que es para dar, para sugerir o para aconsejar. ¿Verdad que por lo general nosotros aconsejamos o sugerimos? A menos que sean nuestros hijos o algún familiar súper cercano, mandamos, ¿verdad? Que ya es otra cosa, es que es un command. Pero por lo general nosotros sugerimos y aconsejamos. Ayer estuvimos viendo, por ejemplo, si a alguien le dolía la cabeza, si alguien no tenía trabajo, si alguien lo habían engañado, ¿se acuerdan de eso? Entonces yo les traje las frases, esas tres frases en la plataforma están. Antes que nada, sugerirles que avancen con la plataforma, ¿verdad? ¿Qué tal van con eso? En mi caso tuve dos, en esas ocasiones donde pedía ponerle lo que está hablando allí de la, del, se me olvidó cómo era la palabra, pero habían variantes ahí y en una no me la agarró. ¿Y todavía no se la ha agarrado? Ajá, solo una me daba problemas en dos ejercicios. ¿Pero ya la completó o no? ¿Todavía no? Sí, ya la hice. Pero, digamos, de las cinco preguntas me sale mal la una. En la otra la completé, pero en una sí me sale mala cuando yo le ponía tu apply, parece que decía, era aplicar la pomada en la piel de la quemadura. Uh-huh. Entonces, allí no hallé cuál ponerle porque no me la agarraba. No me la agarraba. Ah, ok. Si gustan, al final podemos revisar la plataforma. Sí, porque también le puse to use, que era usar, ¿verdad? Uh-huh. Y tampoco me la agarró, que era como allí, como era de buscarle el sentido a la pregunta. Uh-huh. Vaya, vamos a revisar entonces, ¿ok? Al final, ojalá nos quede tiempecito. Igual para los demás, si tienen algún pendiente con la plataforma en cuanto a los ejercicios, vamos a resolverlo ahora. Ok. Thank you. Va, por ejemplo, para empezar las frases, vamos a poner. I have headache, okay? Dolor de cabeza. Si yo utilizo estas frases, it is important to, it is sometimes helpful, it is a good idea, ¿qué puede ser? Ajá. It's important to put, ajá, ¿el qué, Álvaro? No, solo compartiendo una de las respuestas ahí que de lo que estaba comentando el compañero. Ah, to put. No, ah, más. Okay. Okay. Yes. Thank you. Yes. Teacher, Teacher, podríamos decir it is important to go al médico. Es importante ir al médico. Yes. The doctor, uh-huh. Sometimes. Sí, porque imagínense que sea un dolor de cabeza, que siempre esté, va, que todos los días le da dolor de cabeza, no es normal. Yes. What else? En el caso de
Eso de cuando decía que tenía dolor en los dientes, yo le puse ir al doctor, igual me la agarró mala, si no me equivoco. Y le puso dentist. Como en las indicaciones decía que no era necesario ponerle lo que estaba entre paréntesis, que era el complemento. Entonces solo le ponía la expresión de to go, de ir. Ok, y to go to, no. ¿No le puso? Sí, sí se lo puse. Probé con to go y con to go to. Y parece que sí, muy bueno. Ok. Thank you. Y con it is sometimes helpful. Poner papa en la cabeza. Con alcohol. Dicen que es bueno. Mi abuelita decía eso. Ajá. Ustedes sienten como que es este viernes, jueves. Ni participar quieren. Es importante. ¿Qué creen que será? ¿Qué será? It is sometimes helpful. Sometimes, a veces. A veces ayuda, quizá. Ajá, muy bien. Ajá, a veces ayuda. Tomar agua, no, no puede ser. Para el dolor de cabeza, si es deshidratación, sí. Sleep. Agua. Ah, también. Take a rest. To take a rest, ajá. Or... Aunque con dolor de cabeza no se puede ni descansar. Ajá. Or... It is a good idea. Take a shower. Yeah. It is sometime helpful. Take a shower. Or is it good? Yes, bien saludable, Álvaro, con tecito. Eso. No toma café, ¿verdad? No, casi no. Muy bien. ¿Y té de qué toma? De manzanilla. Ya hasta ahora de manzanilla tomo. En la mañana sí, té verde, correcto. Como ya, ya somos de 40, ya nos cuesta dormir. Está duro esto. Ok. Después de, esta, después de estas frases, lo que tenemos que poner es un infinitive, ¿ok? ¿Cuáles son los infinitive? Los que van con el to al principio. To go, to take, ¿yes? Acuérdense que los infinitivos no son verbos. ¿Cuál sería el verbo en esas frases? Go, go, to take, take. No, porque les digo que un infinitivo no puede ser un verbo. Is. Is. El verbo is. Es is. Entonces, hay que tener cuidado en eso, ¿ok? To take, to go, esos no son verbos. Son infinitivos, así se llama. Ok. ¿Queda claro esto de la suggestion and advice? ¿Cuál auxiliar vamos a utilizar? ¿O moral? ¿Vamos a utilizar? Should, o las frases. It is important, it is sometimes helpful. Bien difícilmente uno utiliza eso. It is important, no, ¿verdad? Porque uno va al grano y dice, you should go to the doctor. Entonces, vamos a utilizar el should para sugerir o para un consejo, ¿ok? Yo les traje unos verbos. Por lo menos hagamos un ejercicio de aprendernos al menos 5 o 7 verbos. Por lo menos semanal. Aquí hay un listado, pero
Los primeros cinco nos vamos a aprender. Los primeros cinco. A ver, ¿quién los quiere leer? La base form, ¿qué sería en presente? Yo los quiero leer. Ok, Salvador, thank you. Awake, beat, become, begin. 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 Yes, excellent. Okay, awake, be, beat, become, and begin. Esos son los cinco que nos vamos a aprender ahora. Me imagino que ya los conocen. Por ejemplo, awake, ¿qué es? Algo así como ahora, awake, for, no. Levantarse. Ah, levantarse. Awake, levantarse. ¿Están seguros o buscan? A ver. No, porque levantarse sería wake up. Por eso, ajá. Entonces, ¿qué es awake? Googleamos awake, a ver. Despertar. ¿Cómo dicen, perdón? Despertar. Despertar, dicen levantar. Ajá. Caminar tampoco, no creo. Igual. No, caminar es walk. Walk. Despertarse. Entonces, awake, despertarse. Be, ese es fácil. ¿Qué es be? Cero estar. Cero estar, acuérdese que aunque be sea cero estar, nosotros los utilizamos como am, is, and are. El be se utiliza por lo general así, tal cual, cuando utilizamos el will, ¿sí? I will be. No decimos I will am, ¿verdad que no? Or I will is, no, sino que decimos I will be para referirnos al ser o estar siempre. Muy bien. ¿Qué es beat? Grave, creo yo que significa en el sentido de sonido agudo, creo yo. Que sí. Morder. Beat es morder. Seguros. Es como... Dar. Porque bite es morder. ¿Cuál es ese? Es como un sonido grave, ¿no? No. Derrotar. Derrotar es beat. Derrotar. Become. Empezar, dicen. Ajá, empezar es. Volver. Dicen volver, convertir. Ajá. ¿Quién da más? Ajá, no me dijeron. No recordamos. No se recuerdan, pero sí pueden buscar. Quiero que estemos seguros. Aquí les voy a poner aquí. Awake, ¿qué dijimos que era? Levantar. Estar. ¿Vi? Cero estar. ¿Bit? Derrotar. Derrotar.
Become. Convertirse. Convertirse, dice la compañera. ¿Ah? ¿Están seguros? Ese verbo no es llegar a hacer. Va a llegar a ser, dice. Así, ¿verdad? Ajá. Que dice, esperen que tengo un chat aquí. Become es convertir, dice Eliseo. Ahí lo vamos a dejar. Tarea. Begin. Comenzar o empezar. Comenzar. Ok, entonces ahorita lo que yo quiero es que de esos 5 verbos hagamos una oración. Y en el caso de que wake es levantarse, wake up, ¿cómo aplicaría yo? I awake. Awake in the season morning, ¿puede ser? ¿Sí está bien? Yes. Ok. You beat the ball too hard, comma, friend, Marvin, comma, friend. And okay. Him, okay. Okay, Eduardo, muy bien, solamente que quizás la mejor idea es poner el verbo en pasado, porque ya la empezó, ¿verdad que sí? Se supone. Ajá, entonces sería I began. She has to go to work, okay.
En ese caso, está utilizando como adjetivo, ¿verdad? Is awake. Ok. I began a new... Muy bien, Eduardo. I will beat my enemies. Muy bien. Qué bonito. Medicine has become... For that disease. Muy bien. I awake every very early. Muy bien, Jenny. Ok, Sandrita, que siga mejor. Cuídese. Trate de descansar y tómese la presión a veces. Eso pasa. Dale un consejo en inglés, yes. When should you should go to the bed, sería uno. Yesterday they beat my favorite team. Yes. Muy bien. Ustedes son tramposos, fíjense. ¿Saben por qué les digo? Porque me mandan en el chat las oraciones y no me hacen las cinco. De ayer los tenía ya en la mira. Pero por eso me las mandan. Ay, se confunde la teacher. Dicen, ah, son tremendos. She began to study for the exam. Yes, excellent. Porque hay unos que ni siquiera escriben. Terrible, si es que no me da cuenta, claro que sí. Ay, pero no se van a librar porque tenemos una presentación, así que todos vamos a participar y va a ser oral, no va a ser por escrito. I don't awake early. Muy bien. Ok. Me imagino que no va a mandar nada, ¿verdad? ¿O sí? I want to be a doctor. Muy bien, Jeremías. I will beat the cancer. Wow. Is it real, Jennifer? Or is just an example, Jennifer? Okay. Oh, me voy a afligir. Ok. Dejemos esta actividad ya. A partir del lunes les voy a pedir diferentes las cosas. Entendibles. Ok. I be in my house study English. En ese caso, Álvaro, sí utilizamos el verb to be, que sería I am in my house, study in English. Sí, ahí sí sería mejor así. I am. I want to be a good father, dice Salvador. Me too. Yo también quiero ser una buena mamá. Thank you, guys. Ok. Vamos a elegir un tema libre. Ok.
She will be in San Salvador tomorrow. Thank you, Jenny. Okay, elijan un tema libre. Vamos a hablar. Ay, se me desconectan. Ya voy a ver quién se me está desconectando. Elijan un tema libre de 30 segundos, de 30 a un minuto. De 30 minutos, no mentira. De 30 segundos a un minuto. Tienen que hablarlo. Traten de medio escribir, pero que sea más que todo hablado y que no sea leído para practicar, ¿ok? For example, you can talk about your childhood, puede hablar de su niñez. When I was 10 years old, I played with my friends, for example. Or you can talk about the future. In 5 years, I will travel to another country. Alguna cosa que usted quiera hablar de su mamá, de su papá, de sus hijos, de usted, ¿ok? Tema libre, ¿ok? Si tienen alguna pregunta, me la hacen con gusto, aquí voy a estar, les voy a dar hasta las... Ocho cuarenta y ocho, 10 minutos.
Okay, are you ready? Yeah, ready. Okay. Marvin, let's start with you. Okay. I like to watch series on Netflix or HBO on weekends, mm-hmm. and football games. At the same time, share some good pupusas with the family at dinner. Only that. Excellent, thank you. Okay. ¿Alguien más? Si no, pues lo hago dedocráticamente, right? Salvador, y no, o sea, es el orden que los tengo, hasta los anoté porque de repente se sale uno y se me mueve. Salvador. Muy bien. Ok. When I was young, I liked to play soccer a lot. Every afternoon, I went with my friend to the field. One thing that was not good about my job is that I was very shy. I had few friends. Most of the time was spent studying. The best thing about my job is that I met Kat when I had 20 years old. That's it? Sí. Excelente. About my youth. En ese caso, youth, juventud, o si no, puede ser about my adolescence. Solamente mm-hmm. eso, ok, eso nada más. Joe, que es este, que sí. Gracias. No, porque excelente. Thank you, Salvador. Next is Jocelyn. Ok. My mother is a strong woman, smart and beautiful. She is 49 years old. She is medium height. She is straight brown hair and is persevering and fighter. I love you so much. Okay. Persistent, okay? Persistente, me imagino. Perseverante, ¿verdad? Yes. Persistent. Muy bien, thank you. Jennifer. Hi. Hi. My best friend lives in San Salvador. Mm-hmm. She's called Trillian. She will be in Sonsonate tomorrow. And she will be to visit to me later at Sandra at 12 o'clock. We are at lunch and talk about the problems and adventures we are have. At the end. Okay, thank you. Thank you, thank you. Eduardo. Okay. The English language. It has always been of my interest. Since I was little, I thought that I would learn one day. When the opportunity arose at work, I said, if not, I'll take this opportunity. I think it may be in the last one, and now I'm here, learning as much as I can with you. Thank you. Okay, thank you. Since, nada más esa palabra, since. Que usted dijo sign, okay. Since, muy bien. Okay. Thank you, Eduardo. Silvita.
No, Silvita, no sé. No creo que no está ni conectada. Ok, Jeremías. Silvita, hola, Silvita. No. Jeremías. Hello, teacher. Hello. Can you hear me? Yes. Okay. I remember, teacher, a day when I went to the zoo with my family. Mm-hmm. I was 10 years old, more than less. I don't remember all that I saw, but I remember an elephant so big called Manjula. And mm-hmm. And an hippopotamus called Alfredito. And at the end of the day, I remember I was so very happy because I was with my family. And when you are a child, you it's all that you want, only have your family early. Mm-hmm. Only that, teacher. Excellent. Name, llamado, name. Llamado Gustavito, ok, name, es mejor. Name. Nombrado, ajá, ajá, como por el nombre, ¿verdad? Thank you. Let's see. Silvita, hoy sí puede, es que veo que se conecta y se sale. Okay, next, Holman. Holman. No, okay. Esther. Okay. Thank you. Good evening. Good evening. I want to tell you about the thing I like. Okay. I like to go shopping shoes. I like to do shorts. I like to see the stars. Mm-hmm. I like tomorrow Friday because I will be witness a wedding. Wedding? Wedding. Una boda. Uh-huh, uh-huh. Okay. And also because I will see my nephews. Mm-hmm. Solamente. Excelente. Yo creo que quiso decir go to church, ¿verdad? Ir a la iglesia. Yes. Ah, eso es go. Go to church. Es el mejor verbo. Go. Ah, ok. Gracias. Thank you. Dennis. Good evening, teacher. Good evening. I love football. On my free days, I play soccer. Mm-hmm. And also like to watch it on TV. And I am the captain of the team I play on. Excellent. And also like to go to the stadium to see the Alianza Football Club. Really? Oh. Only that, teacher. Thank you. Excellent, Dennis. José Alvarenga. Good evening, everybody. I want to tell you one story about one decision I got when I was 21 years old. I trained basketball of 13 years old, and I will go to second league of this country. Mm-hmm. In basketball, the team was
University of Gavidia. Mm-hmm. One guy played basketball more than me, more best of me, and will sit me. I will take one decision this time. I remember I sit in one stairs and see this guy playing very good, and I don't no había ido a la universidad, perdón, no sé cómo decir eso. I hadn't gone, porque como es antes del pasado, I hadn't gone. Ah, okay, I haven't go to university and make a decision, don't play anymore and finish my career. And I don't let, ya no perdí el tiempo, and I don't less the time y go to the study at the university mejor. Okay. Qué difícil, la verdad. Okay. En este caso, el mejor verbo que puedo utilizar es el, si es una decisión que yo iba a tomar en el pasado, entonces es was going to, ¿se acuerda? I am going to, ajá. Entonces, la mejor es I was going to make a decision, ¿sí? En ese caso es mejor utilizar eso. Y la otra es que él era mejor, best, sería. Sí. He was best. Ok, excelente, thank you. Álvaro, thank you. In my house are three. My father, my mother, and my brothers. My father travel every day up Santa Ana City. I travel at my work in Arizona. And my brother work in the Salvador City. Thank you, only that. Parecía comercial. No, es que de repente yo bien emocionada, only that. Ok, Lorena. And Lorenita is the last one. Thank you, Álvaro. Okay, thank you. Good evening, teacher. Good evening. I really like spending time with my children, mm-hmm. playing with them and going to the park. Mm-hmm. But what I like most, visiting my grandparents and uncles. They live in Chalatenango. And going swimming in the river. River, no sé cómo se dice river. River. Uh-huh. River. That is near the house of my grandparent. Thank you. Okay, excellent. Nada más, Lorenita. Children. La palabra ya está en plural, ya no necesitamos agregar ese, ¿ok? Okay. Muy teacher. Bien. Thank you, everybody. Para los que tienen alguna duda de la plataforma, se pueden quedar. Y si no, pues, see you on Monday. Okay, see you on Monday. God bless you. Bye bye. Okay. Y los que tomorrow. Se queden, no, tomorrow, no. Ahora qué día. Ah, no. No. Si hoy es jueves, ¿cierto? Mañana no. No, tomorrow no. See you the Monday. On Monday. See you Monday. Y yo creo que el otro viernes sí vamos a estudiar. Ok. No. Okay. Ahí apareció Silvita. Ay, Silvita, ya va a ver. Ah, vaya, le hago mi. Sí lo tenía, pero me dejaba. Todo night, sale everybody. La luz. Bye. Dígame, Silvita. Bye. Le hago mi ejercicio, sí lo tengo hecho. Va, dígame, pues, Silvita. I was born in the country. And when I was more or less 10 or 13 years old, swim and ride a coast in the river with my brothers. That time was really exciting. Okay, excellent. Ya ve que si me escucha, Silvita, qué bárbara. Thank you. Malía, bueno, okay. Guys, no. Lo que se...
Estaba trabajando, estaba lo que pasa aquí. No, tranquila. Por momentos no funciona. Yo sé, yo sé. Va, en el caso de los que se han quedado, ¿todos quieren ayuda con la plataforma? No. Ok, va, entonces. Bye. Good night, bye, bye. Los que no, no los estoy echando, pero necesito avanzar con los que sí. ¿Quiénes sí? Al final creo que nadie. Hola. Good night. Good night. Eduardo. Bye. Bye bye. 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 Lorenita no, ¿verdad? Tampoco. Okay, bye guys.